La antigua representante de Madonna se ha suicidado en su casa de California. Carice Henry fue manager de la cantante entre 1991 y 2004 y decidía acabar con su vida de un disparo. Henry decidió separarse de la reina del pop, con la que pasó 13 años, porque no le gustaba el rumbo musical que estaba tomando la cantante y porque la relación con la artista estaba empeorando. Decía de ella que era una jefa muy exigente. Además de Madonna, Carice se ha encargado de carreras como la de Ricky Martin o Jessica Simpson. Por el momento se desconoce si Madonna acudirá al funeral de la que fue su mano derecha y tampoco se conocen más detalles de lo ocurrido, ya que aún continúan las investigaciones. Amigos allegados no sabían qué podía haberle pasado a Carice para que tuviera una desesperanza tal que le llevara a quitarse la vida.